Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, quiero comentarles algo muy breve. Se está haciendo costumbre tener que exhortar a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Hacienda, para que garanticen un derecho consagrado en la Constitución, un derecho de todas y todos los mexicanos. No es posible que se tenga que reiterar la necesidad de otorgar la atención médica que requieren diversos sectores del país. Hace unos días hablamos de los medicamentos para la atención del cáncer en las niñas y niños y nos acabamos de enterar que los medicamentos fueron robados. ¿Qué está ocurriendo con las obligaciones que tienen las distintas autoridades para no solo abastecer, mantener, otorgar, procurar y cuidar suficientemente a la población? Tener una cobertura de medicamentos que permitan a los médicos otorgar un adecuado tratamiento médico no es un favor, es un derecho. ¿Qué es lo que está pasando para que no se brinde una cobertura a la que tienen derecho quienes padecen distintas enfermedades, como en el caso de la inmunodeficiencia humana? El exhorto debería incluir entonces un llamado de atención a quienes se encuentran inmersos en la adquisición, la conservación y la dotación de este tipo de insumos a la población. Trátase de la institución que se trate. ¿Dónde queda la conciencia y la eficiencia en servidores públicos encargados de satisfacer esta necesidad en la población? ¿Dónde están las autoridades fiscalizadoras que no están haciendo su trabajo para vigilar que los servidores públicos obligados cumplan con sus funciones? Compañeras y compañeros, eficiencia es lo que se requiere hoy en día en las distintas secretarías y dependencias a cargo de la salud de los mexicanos. Es lo que reclamamos las y los mexicanos, que se hagan efectivas las garantías constitucionales, en especial la del derecho a la salud. Con ello se dé cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos en la Agenda 2030. Es cuanto.